Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes en este momento. Entonces pueden avisarle a sus familiares que iniciamos ya en vivo la transmisión por el Facebook. Igual, como se lo dijimos anteriormente, se está grabando para el día de mañana, si Dios quiere, van a estar colgados en el canal de YouTube, también de la Escuela Polar. Bueno, señores padres de familia, muy pero muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a este acto de clausura de curso lectivo 2020, generación 2020, Escuela Aranda, sexto B. Según la circular MCD 7479-2020, emitida por el doctor Daniel Salas Peraza, ministro de Salud, y el protocolo para la entrega de títulos y certificados de conclusión de nivel de centros educativos públicos y privados ante el COVID-19, avalado por el Ministerio de Educación Pública y amparados en el marco legal costarricense, Constitución Política de la República de Costa Rica, Ley Fundamental de Educación número 2160, Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos 8488 y su reglamento, Ley 8661 sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Política Nacional de la República Costa Rica 2016-2030 y el Decreto Ejecutivo 42-227, declaratoria de Estado de Emergencia Nacional. Queremos recordarles en esta mañana, de acuerdo a esa legislación, antes, durante y posterior a la entrega, no está permitido ningún tipo de saludo con contacto físico. Si existe desacato a dicha directriz, la organización podrá sacar del centro educativo a las personas involucradas por violentar el derecho a la salud. Respetar las medidas sanitarias de distanciamiento físico mínimo de 1.8 metros y el uso correcto y obligatorio de mascarilla. Padres de familia y estudiantes, mientras estemos en el recinto, no nos podemos quitar la mascarilla. No se permite visitar otras dependencias o edificios como oficinas, aulas o pabellón. Debe existir un procedimiento que ustedes lo conocieron hace 22 días cuando se les envió el protocolo con respecto a los aparatos tecnológicos, o sea celulares, los cuales no pueden ser pasados de una persona a otra. Con disposición del Ministerio de Salud, se prohíbe el ingreso de hermanos menores de edad estudiante, al igual que niños pequeños en brazos o personas mayores a 65 años. Terminada la entrega, las personas estudiantes y acompañantes deben retirarse, según el protocolo establecido por la institución. Ahora, al final de la entrega del certificado, les explicaremos cómo haremos esa salida. Y según la legislación, la persona que no cumpla con estas medidas deberá retirarse del centro educativo porque atenta contra la salud pública. Le recordamos estas medidas y ya ustedes creemos que las leyeron. Esto por cuanto queremos que el evento sea bien bonito, que los niños lo disfruten, pero que también podamos celebrar las otras graduaciones que nos faltan, porque a pesar de la pandemia, el estar hoy acá es una bendición y fue, gracias a Dios que se permitiera que por lo menos la Escuela Holanda pueda tener a dos acompañantes el día de hoy. Así que les pedimos, con todo el respeto que se merece, ayudarnos con esta acatación. Muy bien, vamos a ponernos en pie, si son tan amables, porque vamos a proceder a escuchar el himno nacional. No lo entonamos, solamente procedemos a escucharlo. Thank you.
asiento. Con el respeto que se merece, procedemos a escuchar las palabras del señor director, Máster Yaco Vega Lacalle. Buenos días, queridas, estimadas estudiantes. Buenos días, madres, padres de familia. Saludos cordiales también para el señor Gerardo Arias, supervisor del circuito 02. Hoy nos ocupa un trabajo muy importante, que es venir a graduarnos, a entregarles ese certificado de construcción del segundo ciclo de la enseñanza general básica. Chicas y chicos, cuando ustedes ingresaron a la escuela fueron recibidos como niños. Hoy nos despedimos viendo muchachos y muchachas, ya jóvenes, que entran en una nueva etapa de su vida. Sus madres, sus padres anhelaban este día, ya hace muchos años lo estaban esperando. Igual los docentes esperábamos un día con fe verlos graduarse, y hoy se está realizando. Quiero felicitarlos y felicitarlos porque este año, a pesar de que ha sido un tiempo muy difícil, de todos sabemos que el 2020 va a marcar un hito de la historia universal, con el antes y el después. Y ustedes, muchachas y muchachos, tuvieron que ser valientes y seguir con el estudio, seguir estudiando, seguirse preparando, apoyados por sus madres y padres que tuvieron que hacer la tarea de maestras y maestros. Les agradezco que esa valentía tuvieron para sacar adelante la tarea y venir acá este día a graduarse. Empieza una nueva etapa, les deseo lo mejor en esa nueva etapa, que es una etapa preciosa, muy hermosa, la etapa del colegio, y sé que van a obtener éxitos. Les deseo de nuevo lo mejor, bendiciones para todos, feliz Navidad, y que Dios esté en cada uno de sus hogares preparando todo lo que vaya a ser necesario para este 2021. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al señor director por sus palabras. Inmediatamente también extendemos el saludo de bienvenida, no solamente para el personal docente y administrativo, las docentes de sexto y de aula integrada, sino también para el máster Gerardo Arias Sánchez, supervisor del circuito 02, que nos honra con su presencia, al cual le solicitamos que nos regale un mensaje. Señor supervisor. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. De verdad, para mí es un placer estar hoy aquí en una que siento yo como mi casa, porque tuve el placer de ser director del centro educativo de esta familia Holanda. Así que quiero dar un agradecimiento a don Yaco por la invitación para participar el día de hoy, y también a todo el equipo docente, administrativo, todos los que hicieron posible todo esto que ustedes ven. Porque estas cosas que ustedes ven de pronto se ven como una decoración, pero hay un trabajo arduo detrás de ello, más con la felicidad de poder hacer lo que hoy estamos haciendo, que para muchos era incierto. Para muchos, muchas veces lo pensamos, hicimos las reuniones en el ministerio, trabajamos fuerte para lograr que nos permitieran esto, y al final para que nos permitieran dos personas, pero lo logramos. Y hoy podemos vivir esta graduación o esta entrega de certificados atípica del curso lectivo 2020. Muchachos del sexto E, Vale, de aula integrada, que también hoy nos acompaña, y es un placer tenerla por aquí, que la conocí hace un tiempo también, y para mí es un placer poder acompañarlo y acompañar a todos los chicos. Muchachos y muchachas, hoy termina una etapa lindísima. A pesar de que es un año atípico, hoy están terminando la etapa de primaria, donde han vivido un montón de cosas diferentes. Yo pude compartir con ustedes también en algún momento, y fue una felicidad poder ver cada vez que ustedes se reían y que disfrutaban.
El personal siempre recordará que una de las cosas que yo disfruto más estando en la dirección de un centro educativo es ver las risas de los chicos, porque este es su segundo hogar. Esta vez virtual, que nadie nos lo esperábamos, pero así lo tuvimos que hacer. Y así arrancarán su primer año de colegio. Pero también recordarán muchas cosas que pasaron aquí en la escuela. En los recreos, a la salida, a la entrada, alegrías y tristezas. Algunas veces incluso peleillas entre compañeros y a veces entre amigos. O también participaciones que ustedes hacían en diferentes actividades, en la parte deportiva, en la parte cultural. Vale, que siempre participó en FEA y que obtuvo muchos premios, ¿verdad? Que la recuerdo con mucho cariño también, y a todos los que participaron. Eso es vivir la primaria. Así que a seguir adelante, no dejen de lado eso. Porque aunque viene una etapa donde se van a sentir grandotes, recuerden que el primer año van a ser los más chiquititos, después de haber sido los más grandes de la escuela. Así que vamos a iniciar esa primera etapa, aunque sea virtual o mixta, pero la vamos a iniciar con mucho entusiasmo, de seguir adelante con lo que ustedes saben hacer. La escuela les dio la base fundamental. Sigamos el camino. A los padres, madres que están aquí presentes, a los que nos están siguiendo desde la casa, porque mucha familia está siguiéndolo desde la casa, y también sé que tenemos personas que nos miran desde el cielo, que les están de estar felices de verlos aquí hoy culminando una etapa. Todos tenemos esas personas. Y papitos, mamitas, abuelitos, abuelitas que nos acompañan aquí, yo les cierro el mensaje diciéndoles que recuerden que esas personitas que ustedes tienen en medio, que es algo que me encanta de este tipo de entrega de certificados, porque todas las cosas que creemos problema tienen algo positivo. Y me encanta poder ver esta escena de que a la par de ustedes, chicos, están las personas que los quieren. Que a la par de ustedes están esos ángeles que Dios les puso para que los cuidara. Porque ese uniforme que andan puesto no es de magia, no es de Superman, no es de Harry Potter, el que se los mandó. Es de esos héroes que ustedes tienen sentados a la par. De esos héroes que ustedes tienen sentados detrás. Que a veces regañones, sí. Que a veces los levantan muy de temprano, sí. Pero esas personas son las que han hecho que ustedes tengan hoy el tamaño que tienen y que tengan esa ropa que andan puesta y que tengan los éxitos que tienen. Así que recuerden siempre estar a la par de ellos. Y a los papitos, familiares, no se les olvide que este que ustedes tienen ahí a la par, adelantito de ustedes, es el regalo que Dios les mandó. Es lo más preciado que puede haber. Pandemia, sin pandemia, problemas, trabajos, no trabajos. Ese tesoro que ustedes tienen ahí siempre lo van a tener porque Dios se lo regaló. Mucha gente desearía tener ese regalo. Cuídenlo con todo el corazón. Vivimos en una época muy difícil. Cuídenlo. Cuiden a sus hijos. Y saben algo, me alegra un montón ver tanta gente aquí a la par de sus hijos, porque los hijos son más importantes que el mismo trabajo. Ustedes saben que ellos siempre van a estar ahí. Y una cosa más, siempre lo he dicho a mucha gente, tal vez ya me lo han escuchado. A veces uno falta, uno fallece, y en el trabajo inmediatamente lo sustituyen. Pero en la casa el dolor seguirá por siempre. Así que papás, mamás, familiares, abuelitos, abuelitas, gracias por estar aquí con ese tesoro que Dios les regaló. Nunca lo olviden, que Dios se lo regaló. Nada más que ese regalo también, le agrego yo, es algo prestado. Porque hay momentos en que hay que devolvérselo a la vida para que ya ellos empiecen a volar solitos. Así que dejémosles bien, bien inculcados los valores para que cuando vuelen, vayan a también a hacer lo mismo con los demás. Hacer las cosas bien. Y chiquillos, termino. No se olviden nunca de ayudar a otros. Nunca se olviden de eso. Por más buen puesto que tengan, por más
plata que tengan, por más lo que sea, no se olviden de ayudar a los demás. Porque siempre eso es lo que en la vida se les va a devolver. Acuérdense que la vida es como un boomerang. Todo lo que tiran, se les devuelve. Y a veces se devuelve con más fuerza. Entonces tiren solo cosas buenas. Gracias, muchas felicidades. Gracias a todo el equipo de trabajo de la Holanda, a la familia Holanda, que siempre me siento súper, súper orgulloso. Siempre lo sigo. Y no podía faltar poder venir aunque sea, porque tenemos 36 graduaciones. No podía faltar luego de venir a la Escuela Holanda porque me siento en mi casa. Que Dios me los bendiga por siempre, a todos y a todos, y que la pasen muy bien. Felices fiestas. No olviden que lo más preciado de diciembre es celebrar el nacimiento del más caro de todos, el que nos enseñó a ser humildes y ayudar a los demás. Así que muchas felicidades. Muchos tienen una alegría adicional de ayer, pero eso no lo digo para no causar problemas. Pero que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias a todos y a todos, y a todo el equipo. Que Dios los bendiga por siempre. Gracias. Muchísimas gracias a don Gerardo por sus palabras. Muy bien, vamos a ponernos todos en pie, si son tan amables. A los muchachos, subir su mano derecha, así. Derecha, exacto. Yo le hice la izquierda para que vean el rey. Porque el señor director va a proceder en este momento a realizar el juramento de ustedes para que se conviertan ya pronto en exalumno de la Escuela Holanda. Gracias, hermano. Cuando yo les dije a todos ustedes, todos al mismo tiempo tienen que decir sí, juro. ¿De acuerdo? Muy bien. Con la mano derecha levantada a la altura del hombro, van a escuchar lo siguiente y cuando se haga la pausa, ustedes van a decir sí, juro. Juráis por Dios y prometéis a la patria observar y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Si así lo hicieres, Dios os ayude, y si no, él y la patria os lo demandan. Queda así debidamente juramentado. Muy bien, pueden tomar asiento. Ok, vamos ahora a lo que vinimos, ¿verdad? A la entrega de los certificados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vean qué fácil. Los vamos a llamar. Vienen por acá, ahí está la compañera Gretel, ponen las manos para que les pongan alcohol. Suben a esta gradita, ahí van a estar los compañeros entregando el certificado y un regalito de parte del señor director y de la Junta de Educación. Bajan por ese otro lado donde está la compañera Marcela, que en una manita se dejan el certificado y el regalito y ponen la otra para que vuelvan a recibir alcohol. Van a estar donde sus papás, ahí sí se pueden apercollar, sí, por lo menos, ¿verdad? Porque son una burbuja y se vuelven a sentar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entendieron, muchachos? Ok, papás, fotos desde la silla. O sea, pueden levantarse, pum, foto y sentarse. Pero aquí, en este sector, no. Esperamos que nos ayude. Y como dicen por ahí, nadie regaña nada. Ok, iniciamos. La que anda por ahí, que es la señora, o sea, que algunos contrataron a la fotógrafa, que esa va a estar por ahí, de ahí no se puede pasar por ahí. Si preguntaron, otra vez la volvimos a desinfectar. Usted no tiene idea la cantidad de alcohol que le hemos echado hasta poco. Pero bueno, eso es parte de. Voy a pedirles por favor, si son tan amables, de acercarse. Y iniciamos con los estudiantes de aula integrada. Llamamos al estudiante Neitan Andrés Alfaro Torres. Llamamos a la señorita Valeria Arroyo Solera. Se me olvidaba, aplaudimos al final. A mi bebé, Aday Chávez.
Chávez. Bianca Michelle Aguilar Guzmán. Isabela de Los Ángeles Arellano Álvarez. Tamara Arroyo Castro. Débora Barrantes Ramírez. Isaac Daniel Camacho Hernández. Jimena Sofía Casco Gómez. Sofía Cristina Chacón Angulo. Aleluya, aleluya. Priscila Chacón Bonilla. Pamela Michelle Delgado Javier. María del Carmen Gamboa Soto. Mariana Garmendia Cortés. Saúl Herrera Macís. Lucía Herboso Jiménez. María Fernanda Irigoya Oviedo. Valeria Lanzas Carvalho.
Verónica Natasha Martínez Jarguero. Kevin Andrés Martínez Ávila. Angelín Membreño Rostrán. Mía Montecelo Rodríguez. Diana Morera Sandín. Jimena Paniagua Gómez. Alanis Quintero Morera. Adiel Santa María Juárez. Adana Solano Fuentes. María Paula Soto Sanabria. Matías Vargas Rojas. Estamos todos en el mismo barco. Hermanos nació cielo. Ale Vasco Alvarado. Joshua Fabián Venegas Alfaro. Muy bien, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Denle el regalito o la sorpresa a sus papás, déjenle solo el certificado. Pónganse de pie, si son tan amables, muchachos. Solo los muchachos, con el certificado en sus manos. Dense vuelta, viendo para allá, para el otro lado. Levanten el certificado. Señores y señoras, un fuerte aplauso para la generación 2020. Sexto B, un fuerte aplauso para estos muchachos y muchachas. Hoy tienen su certificado de conclusión. Han finalizado su primer etapa de sur. ¡Más fuerte el aplauso para sus hijos e hijas! ¡Fuerte el aplauso para ellos! Se culminan con gran éxito esta primera etapa de su vida. Estudio. Así es. ¡Fuerte el aplauso! ¡Felicidades, muchachos y muchachas!
Ok, ya llegamos al final, ¿vieron? Solo nos falta algo, es lo siguiente. Si alguno desea, ya les voy a hacer la pregunta, hemos puesto, están ahí, para una última foto, porque algunos desean traer la foto con, ya con el niño y la niña con el certificado. El único problema que tenemos es que es así, o sea, no podemos durar mucho. Entonces, lo vamos a hacer por filas para que estén sentaditos y ir pasando. El que desee, el que no desee tomarse la foto, nada más nos avisa y simplemente se retira. La salida va a ser por este portón. ¿Estamos? ¿Entendieron cómo es?